Bienvenidos a las Cataratas de la Igualdad. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de mi canal. En esta oportunidad hemos viajado aproximadamente 3 a 4 horas desde la cabecera de Huehuetenango hasta el municipio de San Pablo, en el departamento de San Marcos. En esta oportunidad los voy a llevar a conocer un destino increíble, una de las cataratas más altas de Guatemala, impresionantes, con aguas termales. Esta increíble experiencia se resume en el contacto directo con la naturaleza, en donde al final te das cuenta que el desvelo, la caminata y el clima se compensan con lo mágico que puede ser este destino. Las cataratas están ubicadas en la comunidad de La Igualdad, municipio de San Pablo, en el departamento de San Marcos, y una de estas es considerada como la catarata más alta de Guatemala. Este centro ecoturístico se localiza en las faldas del volcán Tajumulco, y que al contemplar la flora y la fauna se convierte en un increíble espectáculo que verán a continuación. El gran amigo Isaías se va a tener que ir en bici. ¿Estás listo, Isaías? ¿Al 100 va? Órale. Preparado, al 100. ¿Listo? Ya hay experiencia en esto, ¿verdad? Sí, más o menos. Órale, pues. Es el camino para las cataratas de la Igualdad y casualmente hoy están reparando, están trabajando el tramo y va a tocar caminar unos cuantos minutos. Bueno, ya toca esta caminata de 10 minutos más o menos dicen, pero yo creo que va a ser más porque la carretera está como que con mucho lodo y eso va a demorar un poco que lleguemos hasta el parqueo y luego iniciar el trekking desde el parqueo hacia las cataratas de la Igualdad, pero va a valer la pena porque es un increíble destino que estoy muy emocionado para mostrarles en este video. Recuerden suscribirse y siempre presionar la campanita para que sean notificados de cualquier video que suba de mis destinos que yo visito junto con El Colazo. Bueno, cuando ustedes lleguen a este lugar no se extrañen ver como a niños ofreciendo guía. Si no conocen, pues bueno, hay que apoyar. Bueno, ya estamos iniciando la caminata después del parqueo y luego pagar la entrada para iniciar el trekking hasta las cataratas de la Igualdad. Les voy a explicar durante el camino cómo es la zona, vegetación, qué es lo que vamos a ver y lógicamente las sorpresas de esta inmensa catarata que vamos a ver. Pues bueno, es bastante bonito el sendero y yo creo que vale la pena porque muchos vienen con niños, adultos y hasta tercera edad, pero igual al final el lugar lo compensa todo, la caminata, sudar, vale la pena. Las cataratas de la Igualdad pues básicamente están en una vegetación verde y pues bueno, es un centro ecoturístico rural comunitario. ¿Eso qué significa? Que todo el dinero que uno paga al ingresar se utiliza como parte del desarrollo de la comunidad. Entonces es un turismo responsable que no solo aporta sino que también ayuda al desarrollo de una comunidad y es lo que promovemos. A mí me gusta bastante porque el dinero que voy a dejar se invierte en el lugar y no solo eso, sino también en sus habitantes. Me estoy cansando, pero este video vale la pena. Bienvenidos a las cataratas de la Igualdad. Muchos estaba yo investigando en algunos blogs, pero sí se considera como la más alta de Guatemala. Pues vale la pena visitar porque sí, es como un cenote, pero la diferencia es que aquí tiene un acceso y se ve todo de increíble el agua, desde donde viene todo para abajo. Y no sé, es inexplicable la aventura que se puede generar acá, pero sí, recomendadísimo. El acceso es bastante fácil. Llega el vehículo o los carros hasta el parqueo de la comunidad, se paga 12 quetzales, no sé, es bastante económico para hacer un turismo rural comunitario. Bueno, nos hemos animado con todos los del Colazo aquí, estamos debajo de las cataratas y vamos a probar si llegamos hasta allá. Nos hemos divertido un poco en las cataratas de la Igualdad. No pensaba mojarme por acá, pero bueno, esta es una de las aventuras que hemos realizado en este grande la gran catarata que está aquí. Posteriormente nos vamos ya a trasladar a la parte principal del recorrido, donde se encuentran las tres piscinas, donde hay aguas termales y vamos a poder compartir con todos los del Colazo. Pero bueno, sin antes me despido en esta parte. En el otro recorrido ya les mostraré cómo es el lugar y las recomendaciones. Lo que pueden hacer aquí es fácil, pueden ir desde las personas pequeñas, adultas y más adultas, porque la idea es lo que se quiere es la actitud. Y pues bueno, se puede uno mojar aquí, desestresarse. De hecho, les cuento a un compañero que venía con su bicicleta de montaña, tuvo que bajar por todo el sendero y yo creo que vale la pena todo el sacrificio que se puede hacer porque el lugar lo compensa todo. Así es que me despido de esta primera parte, me voy a la otra catarata, muy pequeñita pero con agua muy caliente. Vale la pena este lugar que estoy recorriendo, son varias gradas que hoy inicio a recorrer con todos los compañeros que ya se me adelantaron, pero yo creo que todos se me quedan viendo cuando yo grabo y pero es por el canal. Y miren, ando los zapatos porque la caminata sí es algo difícil, pero vale la pena. Vale. Hemos llegado al primer destino que dejamos antes de llegar a la catarata más grande. En este lugar que van a encontrar todo tipo de ambiente, el ambiente de un restaurante. Mi nombre es Marcial Miguel Solís. El agua es curativa y es vitamina. Ajá. Aquí hasta doctores, cualquier persona ha venido con diferentes enfermedades, aquí sí cura. De hecho, yo doy gracias a Dios porque es la maravilla de Dios, de veras, por el Dios que ha dejado, el que abrió un poquito de mi mentalidad. Vinieron 10 personas de Cuba, y esos cubanos son estudiantes y dicen que el agua cura, y es cierto. Aquí han venido personas de veras con diferentes enfermedades, y aquí sanaron. ¿Esto es comunitario lugar? Comunitario, es de la comunidad. Este no es de la muni ni nada de que ver. Es de aquí, es de la comunidad. Somos 150 socios el dueño. ¿Y el dinero todo se invierte? El dinero que gracias a Dios que está entrando y lo compartimos con los 150 y el resto seguimos ampliando. así es como termino este recorrido por la comunidad de la Igualdad, de las cataratas que pudimos recorrer durante un día con todos los viajeros del Colazo. Y pues bueno, fue una experiencia increíble. Yo creo que vale la pena visitarlo, hacer una agenda muy bonita porque se vale acampar también y pues visitarlo con mayor tiempo, estar en las 3 piscinas, caminar por el sendero y bueno, tomarse las fotografías necesarias para que ustedes puedan presumirlo en las redes sociales. Así es como me despido. Recuerden suscribirse al canal y esperar una nueva aventura en este canal de YouTube. Y recuerden suscribirse, compartirlo, darle muchos likes y comenten, y si tienen otro punto que ustedes consideren que yo pueda visitar y hacer otro video chilero, pues avísenme y con gusto en el comentario los voy a leer. Y pues bueno, será una próxima donde un nuevo video cada miércoles estaré compartiendo en el canal. Hasta la próxima y gracias por verlo a través de mi canal de YouTube.